El camino hacia las elecciones del próximo domingo, lo que queremos saber, lo que necesitamos saber para ir a votar. Vamos a tener dos boletas, Mechi. Claro. Allí en el cuarto oscuro. Una, la primera que vamos a observar, es la boleta única. Allí están las 8 alianzas y como lo hemos explicado recién hace un ratito, hay dos opciones de voto, ¿no? Se puede votar lista completa o bien intendente y concejales y por el otro lado tribunal de cuentas. Claro, está bien en lo clara, uno se puede dividir, ¿no? Sí, está bien clara, digo, hasta por los colores. Te das cuenta cómo se puede votar, es simple. Intendente y concejales azul y tribunal de cuentas verde o el renglón completo que es la lista completa. Efectivamente, ¿no? Lo que no se puede hacer es dos tildes dentro de la misma lista, lo que explicaba el titular, el secretario de la Junta Electoral. No se puede votar lista completa y después podés votar otra, porque ya eso es lo que te termina impugnando. Bueno, allí está la opción con la boleta única. Vamos a ver ahora la otra boleta, que tiene que ver con la del referéndum municipal, que eso también lo vamos a encontrar allí en el cuarto oscuro, Mechi. Claro, y esto es lo que no queda claro en la gente, ¿viste? Hay muy poca información sobre esto y la gente está preguntando qué significa esto del referéndum, qué estamos votando acá, qué estamos eligiendo. Bueno, se lo vamos a consultar precisamente al abogado especialista en temas constitucionales, el doctor Ricardo Muñoz, para que nos ayude precisamente a analizar con qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Mercedes, Pablo, un gusto para mí. ¿Cómo está? Un placer. Muy bien. Cuéntenos, ¿de qué se trata esa opción que vamos a encontrar a la par de la boleta que definirá a los candidatos de las elecciones municipales? Bueno, como ustedes bien explicaban, en esta elección municipal del 2020, el electorado se va a encontrar con dos boletas. Por un lado, la boleta única de sufragio para elegir candidaturas, intendente, 19 concejales y tribunos de cuenta. En este primer aspecto, destacar que solamente se puede cortar boleta en relación al tramo intendente y concejales con el tramo tribunal de cuentas, de tal manera de que no se podría cortar boleta en relación a intendente y concejales. Esto viene por una vieja regulación de la Constitución de la provincia de Córdoba que, en mi opinión, tiene que ser modificada y aggiornada. Y por otro lado, la segunda boleta, como ustedes también muy bien explicaban, vinculada a la ratificación de dos referéndums, es decir, dos modificaciones a la Carta Orgánica Municipal. En ambos casos, el electorado deberá seleccionar por la opción positiva o negativa respecto a la incorporación ya definitiva en la Carta Orgánica Municipal de dos regulaciones. Por un lado, es la ampliación del periodo de sesiones ordinarias, en este caso para que se inicie el 1 de febrero al 30 de diciembre de cada año. Esto responde a la adaptación y adecuación con respecto al periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Córdoba y además responde a la moderna gestión pública porque se entiende que el Consejo Deliberante debe sesionar casi todo el año en forma ordinaria. Y el otro referéndum es vinculado a ya la conformación definitiva de la Junta Electoral Municipal. Recordarán que ya desde el año 2016 el Tribunal Superior de Justicia, en realidad antes, pero a partir del año 2016, el Tribunal Superior de Justicia dejó de afectar a los jueces ordinarios de primera instancia para integrar la Junta Electoral Municipal, de tal manera que en esa elección del año 2016 la integró un equipo encabezado por el juez federal Ochoa. Y después, en esta elección del año 2020, una conformación también excepcional integrada por jueces provinciales pasivos y que, sin perjuicio de la honorabilidad y aspectos prestigiosos de los que conforman la Junta Electoral Municipal, debe resolverse definitivamente a través de una conformación local y, por lo tanto, la modificación a la Carta Orgánica Municipal para que la Junta Electoral está integrado por los jueces administrativos. Perfecto. Doctor, ¿es obligatorio votar estas enmiendas? Sí, por supuesto, es obligatorio como toda elección. Destacar que el sistema electoral de las enmiendas es a simple pluralidad de sufragio, es decir, de que si existen más personas que votan por la positiva que por la negativa, entonces quedará plenamente ratificada y tendrán plena vigencia a partir del año que viene, es decir, ya a partir del 1 de febrero del año que viene, ya el Consejo Deliberante puede sesionar a través de sesiones ordinarias. Doctor, y acá, respecto a la obligatoriedad del voto,
destacar, Mercedes y Pablo, de que la Junta Electoral ha dictado normativa respecto de que se encuentra justificada la inasistencia de aquellas personas de riesgo, es decir, aquellas personas mayores de 60 años o que tienen alguna enfermedad preexistente o que se encuentran aisladas por hacer casos sospechosos o porque están esperando su hisopado o porque naturalmente se encuentran con COVID positivo, por lo tanto, se encuentra plenamente justificada su inasistencia. Bien. Esto es una particularidad de esta elección municipal y destacar que todas estas regulaciones, sumados a que la Junta Electoral ha hecho un gran esfuerzo para dividir la ciudad en 49 distritos, para respetar la cercanía y que el votante pueda acercarse a un establecimiento educativo que no se encuentre más de 10 cuadras de su casa, y otras regulaciones particulares, caracterizan a este ejercicio Perfecto. Cívico de la democracia en un acto plenamente en ejercicio de la autonomía municipal. Es decir, fuimos los riocuartenses los que, doctor, a través de nuestras instituciones propias pudimos, doctor, resolver de esta situación muy compleja. Le agradecemos muchísimo este contacto. Ya estamos llegando al final de esta emisión de Telediario. Abrazo grande. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias.